Amigos, cualquier objeto o lugar puede quedar apegado a una variedad de espíritus y entidades. Algunos son bastante malévolos y otros son más molestos. A los objetos o lugares llamados embrujados por demonios, nos referimos a cualquier apego o posesión de un objeto o lugar que sea perturbador para los vivos, con efectos que van desde travesuras, enfermedades y en ocasiones hasta poner en peligro la vida de los seres humanos. No cabe duda que nuestro planeta está lleno de este tipo de entidades. Nuestra realidad humana se cruza en ocasiones con otro tipo de planos, donde residen otro tipo de seres y entidades muy diferentes a nosotros. Algunos llaman a estos planos el más allá, aunque también se cruza con otro tipo de dimensiones paralelas, que supuestamente están unidas a la Tierra, por velos muy delgados en propiedades, bosques, montañas y hasta en las mismas residencias familiares. Amigos, las dimensiones paralelas es un concepto de la teoría de muchos mundos, de la física cuántica moderna. Sostiene que los reinos de otras dimensiones están justo al lado del nuestro y que existen en diferentes frecuencias vibratorias. Desde una perspectiva paranormal, esta teoría, amigos, hace mucho más sentido. Seguido se ocultan muchos casos donde seres humanos se encuentran con seres o entidades de otros reinos y experimentan fenómenos extraños cuando se abren estas puertas o ventanas entre nuestro mundo o realidad y el de estas entidades. Estas aperturas pueden ser espontáneas o temporales. Suelen depender de una serie de factores o pueden ser continuas, como en áreas calientes, conocidas como áreas de portales. Muchas veces he pensado que los conocidos como espíritus y entidades del reino demoníaco entran en todo esto. Alguna de las cosas que me ha costado entender mucho es cómo o por qué una mayoría de estas entidades o espíritus se adhieren a objetos, lugares e inclusive a personas. Estas entidades conocidas como demonios, según la iglesia, provienen de un lugar llamado reino demoníaco. Amigos, según en el pensamiento popular, los demonios son fuerzas malignas que actúan bajo la dirección de una entidad que también la religión conoce como Satanás. Pero amigos, es muy fácil de decir eso. Siempre me ha gustado profundizar en todo desde que era niño, porque yo padecí personalmente la aparición de personas transparentes o fantasmas, entidades no humanas y hasta de los muy populares Shadow People o gente sombra. Viví una infancia no muy agradable, porque casi toda la vida lo oculté por temor a la vergüenza de decirle a mis tíos o a mi bisabuelo que es donde yo vivía. Eso me hizo un poco introvertido en mi vida y a vivir con miedo toda mi niñez, inclusive parte de mi adolescencia y hasta cuando estuve casado. Creo que el tiempo y algo externo me ayudó a vencer mis miedos y a enfrentarlos. Así, ya tarde en mi vida, comencé a estudiar todo lo relacionado con lo extraordinario o paranormal, comenzando con los avistamientos de objetos voladores no identificados, pasando a los avistamientos de criaturas muy extrañas del bosque. Todo esto me fue llevando hasta la investigación de lo que la gente llama el reino demoníaco. Y con los años me vine dando cuenta que todo en conjunción es mucho más complejo de lo que enseña la religión. Es muy fácil decir que todo lo bueno es obra de Dios y todo lo malo es obra de los demonios, y ya. Y le dejamos eso a la religión, que lo solucione por nosotros, cuando debería ser parte del conocimiento general del ser humano, para saber defendernos de ello, ya que por mi experiencia en investigación de campo, no me queda duda que nuestro mundo o realidad está mucho más poblado de lo que pensamos por una amplia variedad de entidades que van desde embaucadores o traviesos hasta entidades muy, pero muy malvadas. Pero entre los traviesos y los malvados hay mucha más variedad de otras entidades en el intermedio de ambas. Porque además de las entidades demoníacas mismas, hay otros seres y espíritus que también han sido llamados demoníacos, porque se cree que están aliados con el diablo, pero son totalmente diferentes.
no por eso dejan de causar terror entre la población. Y es más probable que estén muy activos en la vida de la sociedad sin que nosotros nos demos cuenta de ello. La definición más amplia e inclusiva de demonio que he escuchado por expertos es que son un tipo de espíritu que interfiere en los asuntos de las personas. Sí, amigos, aunque se escuche absurdo, muchos de ellos se entrometen en nuestras vidas en muchas ocasiones. Pero como dije antes, nosotros ni cuenta nos damos. Es más, es que creemos que ni siquiera existen, ya que la vida diaria nos mantiene absortos hacia estos temas. Primero vayamos a conocer de dónde viene el término demonio, ya que cualquiera, cuando escucha la palabra demonio, piensa en el ser maligno. Y no es así. Demonio es una palabra que proviene del término griego daimon. Es el por qué digo que es mucho más profundo todo esto. Y es que para nuestros ancestros, los daimones eran tanto buenos como malos, e incluso incluían héroes deificados. Según nuestros ancestros, estos daimones ejercían influencia positiva y negativa sobre las personas. En la tradición mágica occidental, los demonios han ocupado una amplia gama de seres intermediarios de diversas disposiciones y temperamentos. Inclusive, en nuestras culturas actuales, se le puede invocar para pedir ayuda y realizar hechizos e incluso para tareas útiles. Muy absurdo, ¿verdad? Pero existe, solo que esto se maneja en lo oculto, detrás de bambalinas, por una gran mayoría de los seres humanos. Y lo entierran como tabú, porque todos entendemos que son, pero preferimos no hablar de ello. Según algunos libros mágicos o grimorios, a veces se les ha llamado espíritus, y también se les culpa de todas las desgracias, enfermedades y males que sufren en nuestro planeta los hombres y las bestias. Según las entidades o seres más malévolos, son capaces de poseer seres humanos. Y los efectos pueden ir desde perturbaciones e influencias mentales, llegando hasta el alcance físico total de una persona o animal. Amigos, vayamos a ver qué nos enseñan las religiones sobre ellos en el cristianismo. Según los demonios, tienen su origen en los ángeles caídos, que siguieron a Lucifer cuando Dios los arrojó del cielo por ser orgulloso. En el Nuevo Testamento, Jesús sanaba expulsando demonios, de acuerdo con las tradiciones predominantes. Al final del período del Nuevo Testamento, los demonios eran sinónimo de ángeles caídos, todos bajo la dirección de una entidad llamada Satanás, la figura decorativa del mal supremo que evolucionó a medida que se desarrolló el cristianismo. A medida que el cristianismo se extendió y superó a otras religiones paganas, los dioses, diosas, hadas y espíritus de la naturaleza se incorporaron a las filas de los demonios, o al menos creemos que se aliaron con ellos. Aclaro, todo esto según las religiones. Con el tiempo también añadimos las brujas, los hechiceros, lanzadores de conjuros, de adeptos mágicos, y también los aliamos con estas fuerzas demoníacas. Los demonios crean muchos problemas, dicen los expertos. Pueden provocar fenómenos inquietantes, invadir los sueños, provocar enfermedades, crear olores, sonidos desagradables, cambian su morfología y son muy poderosos, además de embaucadores. Amigos, en las investigaciones de campo detrás de avistamientos o encuentros con según extraterrestres, algunos también hacen todo esto. Y no lo digo yo. He leído algunas transcripciones de grupos de tarea del Pentágono y en sus informes anotan estas mismas cosas, sobre todo cuando han investigado, por ejemplo, los ranchos Brashaw o Skinwalker, entre otros, y en zonas mucho más amplias conocidas como zonas calientes. Lo que más me intriga son que pueden aparecer en muchas formas, incluidas formas muy atractivas para los seres humanos, pero por lo general se les asocia con formas espantosas y muy aterradoras, especialmente las entidades conocidas como gente sombra o shadow people, o las entidades conocidas como los Darkwan en la tradición vudú.
al grado que según los sacerdotes de esa religión, no los expulsan. Solo se puede llegar a un acuerdo por medio de ofrendas para que se marchen, o dejar de acosar a la familia o persona que está siendo acosada. Otras cosas que son capaces son de desprender grandes hedores horripilantes, al grado de llegar al vómito. Amigos, los casos de posesión están plagados de los demonios más poderosos de su tipo. Estos son bastante peligrosos y pueden resultar muy difíciles de exorcizar. Allá por el 2014 supe de un caso conocido como el endemoniado mexicano, conocido como Ángel. Ángel era un hombre de Morelia, Michoacán, que para el 2014 tenía 15 años poseído por 4 entidades demoníacas. Ese caso ha sido muy hermético y también muy polémico. La Iglesia Católica, que es la que ha llevado este caso, lo ha de tener bajo candado por lo polémico que ha sido, ya que llegó hasta el mismo Vaticano para que el mismo Papa Francisco le diera una bendición y el padre Gabriel Amor le hiciera un exorcismo, así pasando a tener una repercusión mundial en su tiempo. Después de todo eso, parece que fue enterrado o guardado muy bien. Como dijo el sacerdote jesuita en la película española conocida como Nodo, a los sacerdotes nos gustan los secretos. Y los entiendo. Sería muy peligroso para la gente saber de este tipo de casos, porque solamente quiero decirles una cosa, son muy reales, al menos para mí. En la cosmovisión cristiana, los demonios son soldados de Satanás y se dedican a subvertir las almas. Son la encarnación de todas las cosas malas y odiosas, y cuando se les confronta en exorcismos, créanme, escupen un lenguaje anticristiano y muy grosero, además de descubrir los secretos más íntimos de los presentes. Sin embargo, mis queridos amigos, en otras partes del mundo, los demonios, incluso los más malvados, pueden comportarse de manera diferente. Pueden exhibir un comportamiento desagradable, pero su retórica es más diferente. Algunos de ellos cesarán y desistirán cuando los exorcistas lleguen a acuerdos con ellos, como lo hacían nuestras civilizaciones ancestrales como los sumerios y los pueblos de la antigua Mesopotamia. Amigos, cabe recalcar que en el cristianismo, hacer un trato con un demonio es como vender el alma al diablo, según lo dicen los sacerdotes o los expertos en exorcismo. Algunos demonios pueden ser más bien embaucadores y mentirosos, pero muy astutos y egoístas cuando se trata de molestar a la humanidad. La conclusión de todos los demonios es que son una fuente de problemas que ni siquiera te podrías imaginar. Una ocasión una persona escribió en un comentario y me dijo: "Don Antonio, usted habla de cosas que no afectan la actualidad. Nunca habla de las guerras, de cosas que son más noticia hoy y que son muy horribles y afectan más al ser humano. Realmente sus videos no sirven para nada en la actualidad". Miren, mis amigos, cuando ves desde arriba las cosas, se puede saber quién está en la cima o detrás de todo lo malo que sucede. No puedo solo basarme en lo que está sucediendo y en lo que los medios de comunicación están todo el día repite y repite. Por ejemplo, lo de las guerras actuales, el narcotráfico, etc. No, mis amigos, eso para mí sería muy fácil. Solo diría que lo bueno es con el bando que me identifique. O solo decir estos son los malos y estos son los buenos en una guerra. No, para nada. He aprendido con el tiempo que hay que ir a ver quién o qué está detrás o en la cima del asunto. Y eso es mucho más complejo de lo que ustedes creen. Por ejemplo, a la mayoría de nosotros nos enseñaron en nuestra educación a creer que los malos de la guerra, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, los malos fueron los alemanes. Pero nadie habla de los que financiaron a ambos bandos y que al final fueron los que salieron ganando. Pues en la actualidad es lo mismo, amigos. Pero continuamos con estas entidades invisibles o demoníacas, como las llama la religión. Muchas de estas entidades de bajo nivel se adhieren también a los objetos. Pero las entidades de mayor jerarquía se encuentran en los casos de posesión.
que no son muchos, pero sí existen. Hablo de posesión en un ser humano. Sin embargo, también las entidades de bajo nivel pueden causar muchos problemas y nunca se deben subestimar, ya que pueden ir aumentando su fuerza cuando andan sueltos en un entorno o tienen la oportunidad de apegarse a una persona. Que por cierto, la mayoría de los casos es porque ellos mismos le abrieron las puertas. Pero no siempre. Hay ocasiones que la víctima ni siquiera cree en ellos. Han padecido esos efectos y no solo la gente común, porque hay casos de científicos, hasta agentes de grupos de tareas de agencias de seguridad nacional que han sido afectados. Lo que pasa es que estos casos se clasifican. Pero ahora vayamos a otras culturas a ver qué es lo que ellos piensan. En otras partes del mundo, amigos, especialmente en el Medio Oriente, las entidades demoníacas se conocen como jinn, que significa los ocultos. Según la teología del Medio Oriente, los jinn son antiguos seres sobrenaturales que gobernaron el planeta antes de que se crearan los seres humanos. Luego fueron expulsados, según el Corán, porque no se inclinaron ante Adán. Entonces se retiraron a otro reino, que en términos de la física moderna hoy llamaríamos una dimensión paralela. Los jinn no son universalmente malévolos o malvados, sino que se parecen más a los seres humanos, una mezcla de bueno, malo y feo. Sin embargo, los que tienen más posibilidades de interactuar con las personas son los muy hostiles y actúan de manera similar a los demonios del cristianismo. Tienen muchas agendas que van desde molestar a la gente hasta destruirla totalmente. Pero al igual que los demonios del cristianismo, pueden ser convocados y empleados. Tanto los demonios como los jinn están en todas partes del planeta y no están limitados por país, raza o cultura. Se amoldan a los lugares que habitan de acuerdo con las creencias y costumbres de los humanos. Los occidentales no están familiarizados con los jinn, pero están activos en el mundo occidental también. Psiquiatras, pastores cristianos y sacerdotes católicos han lidiado con numerosos casos donde se presentó un jinn. Una de sus formas favoritas de estos jinn son los conocidos como Shadow People o los conocidos como Dark One en la tradición vudú. Por lo general son formas humanoides de silueta completamente negra, que generalmente parecen un hombre alto entre 6 y 3 metros promedio de altura. A veces se ven como que usan un abrigo, un sombrero, otros se ven encapuchados como los antiguos monjes de las iglesias. Estas figuras son muy invasores de dormitorios, aterrorizando a las personas y casi siempre a los pies o al costado de la cama, en medio de la oscura noche, destilando una gran sensación de maldad y miedo. En ocasiones atacan a las personas, saltando sobre ellas con efecto asfixiante, cortando la respiración de su víctima por algunos momentos. Amigos, los Shadow People o gente sombra también aparecen en áreas intensamente embrujadas. También en lugares calientes conocidos como portales, que en ocasiones esos portales pueden estar en lugares grandes y desolados como desiertos, montañas, bosques profundos, pero amigos, en otras ocasiones pueden estar dentro de un barrio y hasta en ocasiones dentro de una casa o en una habitación de la misma. Son capaces de adherirse a individuos y también a familias a lo largo de múltiples generaciones. Eso es muy aterrador. Han estado asociados con casos de abducciones extraterrestres. Sí, amigos, algunos se hacen pasar como seres extraterrestres. De esa manera, muchos seres humanos han sido engañados y les han abierto su conciencia a estas entidades sin saberlo. Es una terrible verdad, créanme, mis queridos amigos, pero muchos de estos casos de los que he estudiado, que supuestamente fueron contactados, terminaron muy mal. Y además, algunos llegaron hasta acabar con su... Amigos, las hadas, como los jinn, alguna vez tuvieron dominio sobre el planeta
y perdieron ante los humanos, según la tradición. Las hadas comparten muchas de las mismas características que los jinn. Cambian de forma, tienen diferentes disposiciones y poseen poderes sobrenaturales. Muchas tienen poca consideración por los humanos. Son capaces de crear estragos cuando han estado agraviados por la gente. Los elementales son espíritus asociados con los elementos de la tierra y rara vez interactúan con los humanos. Es más probable que las hadas y los elementales estén anclados en lugares apegados a las personas, aunque algunas hadas desarrollan fascinaciones con las personas y las siguen a todas partes. Las cosas que hacen son más traviesas que dañinas, pero cuando están enojados con la gente por violar su tierra o su espacio, pueden causar grandes estragos y una ruina total de la persona. Los elementales se encuentran en apegos a lugares, generalmente cuando se ha construido una casa o estructura en el terreno que ocupaban, o cuando de alguna manera quedan desplazados. Amigos, cuando los humanos pasan del plano terrenal al más allá, dejan atrás energía residual o de caparazón. Estas energías pueden aferrarse a lugares y objetos personales, especialmente si hubo un vínculo emocional significativo mientras esa persona vivía. Esta energía se desvanece con el tiempo. En algunos casos, la energía es lo suficientemente fuerte como para afectar a las personas. Los individuos pueden captar la personalidad, el estado de ánimo e incluso las condiciones físicas del propietario anterior e imitarlos. En algunos casos, los muertos parecen estar activamente apegados a un lugar u objeto. Hay dos posibilidades. Una, que estén atados a la tierra y no han realizado su transición completa. Las almas pueden quedar atadas a la tierra debido a la desorientación o a la conmoción en el momento de su fallecimiento. El miedo a la otra vida o un intenso deseo emocional de completar sus asuntos aquí en la tierra. La segunda razón es que el objeto puede servir como un vínculo energético con los vivos y permitir que alguien en el otro lado actúe en el mundo físico, como en los casos en que se desaprueba cómo se trata un objeto o un lugar favorecido, como una casa. Amigos, la energía de los vivos, incluidas las emociones y los pensamientos, puede contribuir a la creación de formas de pensamiento. Un tipo de entidad artificial que sí tiene el poder suficiente puede asumir su propia personalidad. Las formas de pensamiento deben recargarse constantemente para seguir siendo viables. Si no lo hacen, se desvanecen y mueren como una batería agotada. No es probable que las formas de pensamiento por sí solas puedan crear una obsesión negativa, pero pueden ser parte de la mezcla. Las formas de pensamiento también pueden recibir energía de espíritus y entidades que se sienten atraídas por ciertos lugares activos o embrujados. Las personas vivas son capaces de proyectar una poderosa energía psicoquinética que literalmente puede crear fenómenos inquietantes, incluidos objetos que se mueven, vuelan, desaparecen, reaparecen. Suelen ser episodios temporales. Portales en casas. Amigos, una familia decía: la propiedad era espectacular, la casa hermosa, el precio increíblemente accesible. Pero desde que se mudó María, se sintió como si estuviera en una zona de combate, excepto que los militantes no eran humanos. En cambio, María y su marido Juan y sus dos hijos adolescentes se encontraron en una guerra diaria y nocturna con terroristas invisibles de tipo paranormal, entidades invisibles que alteraban el orden de su hogar. Les arruinaban el sueño, asustaban a los visitantes y los hacían sentir claramente muy molestos. Veían sombras espeluznantes que se movían por las habitaciones, tanto de día como de noche.
La pareja se sentía constantemente observada por ojos hostiles. Los objetos desaparecían o eran trasladados a lugares extraños sin explicación. Los electrodomésticos y las luces funcionaban mal. Por la noche las presencias entraban en su dormitorio para pararse a los pies de la cama o incluso subirse a ella. Voces susurrantes se escuchaban en varias partes de la casa. La familia adoptó la postura de tratar de ignorar la actividad, pensando que si no le prestaban atención desaparecería. ¿Y saben qué, mis amigos? No desapareció. A medida que pasaron los meses, la familia conoció más vecinos de esta zona o de este barrio. Fue cuando descubrieron algo muy inquietante. Descubrieron que ellos no eran los únicos que pasaban por todo eso, por estas cosas extrañas o paranormales en su casa. De hecho, varias casas en su zona o barrio también estaban plagadas de encuentros con cosas paranormales, casi idénticas a las de la casa de María. Y también padecían un nivel de estrés familiar que causaban caos o conflictos familiares. Así, María y Juan descubrieron que habían muchas discordias matrimoniales, peleas, separaciones y divorcios, y hasta problemas financieros. Inclusive llegaron a darse cuenta que había mucho abuso de sustancias en ese barrio. Claro, amigos, pudiéramos pensar que esos problemas surgen donde quiera que se reúnen los seres humanos, pero según esta familia y otras familias del barrio, seguido sus visitas, casi siempre les comentaban que al entrar a sus casas se sentían muy agitados o muy mal. Otra cosa que descubrieron es que seguido ocurrían accidentes extraños, tanto dentro de los hogares como afuera en las calles alrededor del barrio. Un día María estaba haciendo recados y se encontró con una vecina. La vecina le preguntó cortésmente cómo le iba a la familia en su nuevo hogar. Por razones que no puede explicar María, dijo que se sintió impulsada a comentar sobre las inusuales corrientes subterráneas de la casa. Entonces dijo con una sonrisa incómoda a la vecina: «Creo que tenemos fantasmas». Para la sorpresa de María, la vecina no se rió o no se burló de ella. Al contrario, le contestó: «Eso es lo que también le comentaban los dueños anteriores de su casa». «Al parecer nadie parece permanecer por mucho tiempo en esa casa», dijo la vecina. Conmocionada, María regresó a la casa llena de un nuevo temor. Así que decidieron investigar más a fondo e hizo un descubrimiento inquietante. Descubrió que de hecho la casa tenía un historial de frecuentes cambios de ocupación. O sea que se había movido mucha gente a esa casa anteriormente que ellos. No duraba mucho la gente ahí, al igual que algunas otras casas de esa zona. Había viejos recortes de periódicos de asesinatos, suicidios y accidentes en esa zona. Según la antigua tradición, esta ciudad estaba sobre unos bosques que estaban encantados, y en ellos se balanceaban luces misteriosas. María se preguntó si su familia había entrado sin darse cuenta en una zona desconocida de la vida real. Y tenía parte de la razón, amigos. Aquí la pregunta es, ¿qué hacer al respecto? En algunas investigaciones sobre esto, he visto que las personas siempre se mudan a hogares con la expectativa de vivir felices y cómodamente, para luego descubrir que su nuevo lugar ya estaba habitado por algunas presencias invisibles, que no estaban contentas de compartir ese espacio con los recién llegados. Amigos, esas áreas muy activas de actividad paranormal les llamo portales o puertas a otras dimensiones o realidades, porque se viven niveles muy altos y frecuentes de actividad paranormal, y en algunas temporadas eso es a diario. Ahora la pregunta, amigos, es: ¿estos lugares están embrujados por demonios, como lo define el cristianismo? Creo que no necesariamente siempre. Cuando ves más casos de estos, más te das cuenta mejor que hay otros tipos de seres o presencias que son mucho más problemáticas y hostiles que otras. Siento que algunas entidades tienen más poder para hacer la vida más miserable a los seres humanos. La actividad del portal en hogares o áreas siguen patrones predecibles.
Algunas personas aguantan todo lo que pueden y luego se mueven. Otros se agachan y aprenden a vivir con ello. Algunos intentan deshacerse de los fenómenos, tratando las presencias como meras plagas paranormales. Convocan a grupos de cazadores de fantasmas, exorcistas, sacerdotes, chamanes, psíquicos, demonólogos, un desfile de expertos en fenómenos paranormales, que tienen opiniones diferentes sobre lo que está sucediendo y les aconsejan diferentes remedios. Muchos remedios funcionan solo para calmar temporalmente las cosas y no para resolver los problemas de forma permanente. Y cuando se resuelve el problema más permanente, siempre queda un residual que al momento menos pensado explotará de nuevo. Muchas veces por algún deceso en la familia o un divorcio, o cuando entran las drogas en la familia. También cuando a algún incauto se le ocurre hacer el mal llamado juego de la Ouija. ¿Qué trato de decir con esto, amigos? Que esas aperturas de un portal nunca se van a cerrar. La actividad puede parar, luego aumentar y en ocasiones disminuye, pero la actividad les aseguro que nunca terminará por completo, según lo que sé hasta ahora. Nuestros ancestros percibían intuitivamente estas áreas, amigos, y las evitaban o en ocasiones aprendían a coexistir con estas entidades que poblaban esta área. Hoy en día, algunas personas no piensan en las consecuencias. Compran una casa embrujada barata. Lo hacen porque creen poder tener el derecho de expulsar cualquier cosa que no les guste, ya sea física, espiritual o de otra manera. Desgraciadamente, las entidades de otros reinos que entran en ocasiones por estos portales no siempre están de acuerdo. En esos lugares suceden encuentros personales con lo inexplicable. Van desde lo sorprendente hasta lo aterrador. Y todos son parte de un problema mucho más amplio. Amigos, los lugares conocidos como portales es donde los velos entre dos mundos son delgados. Están por todas partes. Hay tantos en la Tierra que se podría argumentar que todo el planeta sirve como puerta de entrada hacia algún otro lugar o realidad. De hecho, es posible que estemos en la encrucijada de algún tipo de autopista cósmica. Algunos le llaman red interdimensional. El mismo lugar en el que tú vives puede ser parte de un portal a otra dimensión, una puerta de entrada a otro reino donde estas entidades comparten el planeta con nosotros, los seres humanos. Pero rara vez se encuentran, excepto cuando las condiciones son adecuadas. Y estas condiciones, amigos, involucran el lugar, o sea, la energía de la Tierra, y sobre todo la conciencia, o sea, lo que sucede en nuestras mentes. Y claro, sin olvidar los campos energéticos de las personas. Amigos, nuestro planeta es un hábitat complejo. Pero la mayoría de nosotros estamos tan sumergidos en nuestra vida diaria y el materialismo que solo vemos un porciento muy pequeño de toda la realidad que nos rodea. Vivimos en un planeta muy pequeño, pero para nosotros es inmenso, con una asombrosa variación de topografía y clima. Algunas áreas son más hospitalarias que otras, pero los humanos han aprendido a lo largo de milenios a afianzarse y a sobrevivir en cualquier lugar. Consideramos la Tierra como nuestro dominio. Donde quiera que pongamos el pie, tenemos derecho a quedarnos. Pero este hermoso planeta llamado Tierra, sin embargo, es mucho más que geografía física. Está plagado de puertas invisibles a otras dimensiones que se encuentran en capas alrededor del espacio físico en el que vivimos. Estas dimensiones tienen sus propios residentes, a quienes nosotros llamamos espíritus, demonios, seres de la naturaleza, criaturas misteriosas o críptidas, fantasmas, estos que causan poltergeist, hadas, ángeles, extraterrestres, y párale, la lista es muy larga. En general, todos permanecemos en nuestros propios dominios la mayor parte del tiempo. Pero siempre es posible que de vez en cuando tengamos alguna que otra experiencia aquí o allá, cuando se abre una de estas ventanas o portales entre los mundos de ellos y de nosotros. Y es cuando suceden las experiencias paranormales. En las áreas de portales, el espacio interdimensional es más fluido.
Los residentes de otros reinos pueden acceder al nuestro y nosotros podemos hacer lo mismo. Vislumbramos sus reinos. Hay muchos tipos diferentes de áreas de portal. Algunas ofrecen experiencias espirituales, mientras que otras generan malestar y mucho horror. Los portales penetran tanto en el espacio físico como en el psíquico. Conectan diferentes dimensiones. Duran, en término humano, periodos de tiempo muy largos y algunos han abarcado siglos de historia humana. Los portales no son espacios o lugares imaginarios. Créanme, están literalmente anclados aquí, en nuestro planeta. Nuestros ancestros de todo el planeta entendían mucho mejor que nosotros estos portales. En épocas anteriores, la gente era más sensible psíquicamente a sus paisajes y moldeaba sus sociedades en torno a las energías del lugar. Puede que no hayan entendido los portales como lo explica nuestra física cuántica moderna, en términos de dimensiones paralelas, pero sí entendieron que existían otros mundos junto al nuestro, y en ocasiones se cruzaban con el nuestro en varios puntos. Amigos, en mi experiencia he visto más este tipo de puntos de cruce entre nuestro mundo y el mundo de otras entidades en las zonas arqueológicas, y hasta lo he captado con mis propias cámaras. Así entendí por qué los zapotecas, aztecas o mayas y otras culturas tenían figurillas de seres con diferente morfología que la nuestra, porque ellos sí los veían y nosotros ya perdimos ese sentido. Nuestros ancestros sí entendieron que estas intersecciones debían de ser respetadas y adaptadas. La cultura humana tenía que adaptarse al lugar que estaba lleno de espíritus, y no al revés. No hacerlo significó la diferencia entre una vida sana y larga y muy próspera a una vida llena de traumas y desastres. Eso se fue perdiendo por la ignorancia moderna hacia estos temas y la codicia del ser humano, que no investiga la zona antes de construir una residencia. No respetan estos lugares. Y entiendo por qué no lo respetan. ¿Y saben por qué, mis amigos? Porque ni siquiera creen. Porque ni siquiera creen que existen estas cosas. Porque nosotros mismos las fuimos enterrando como tabúes, hasta que se consideraron ficción y ya no se cree en ello. Al contrario de nuestros ancestros, ellos evitaban los lugares problemáticos, que a menudo generaban leyendas de tierras malditas o tierras pertenecientes a seres invisibles. En la tradición de las hadas o elementales, por ejemplo, encontramos muchos casos de carteles que no los leemos, pero nos dan a entender que hay una señal que dice prohibido el paso, por así decirlo. Estos lugares tienen por lo general el nombre del diablo, como el Cañón del Diablo, el Lago del Diablo, la Guarida del Diablo, etcétera, etcétera. Esos son carteles de prohibido el paso, pero invisibles. Por eso, si investigas esos lugares, hay una gran historia de eventos de alta extrañeza, como apariciones, tragedias, desapariciones de personas, etcétera, etcétera. Es probable que estos pobres seres humanos no entendieron ese cartel de prohibido el paso, invisible. No porque fueran valientes, fue por la ignorancia de nuestra civilización actual, de olvidar muchos de los conocimientos que nos dejaron nuestros ancestros. Recuerdo en una ocasión don Emiliano, un señor de descendencia zapoteca, me dijo: siempre asegúrate, Antonio, de respetar lugares habitados por elementales. Pide permiso, ellos te lo darán, porque si eres orgulloso y arrogante y entras a su hábitat, te llevarás miseria, mala suerte, mala salud e incluso la muerte. Por eso ahora veo muchos de estos jóvenes que hacen exploración urbana o forestal, que son muy imprudentes e ignorantes. No saben lo que están llevando a sus sagrados hogares. Y sucede más con las personas egocéntricas y narcisistas, que por lo general son los más escépticos y arrogantes, que se creen que nada les puede afectar. Ustedes lo ven en un video viral, pero me gustaría que alguno de ellos después dijera la verdad de lo que le sucedió después de ese evento. Así que si vas a construir una casa, investiga el historial del terreno. No vaya a ser que estés construyendo tu casa encima del hábitat
o portal de un elemental invisible. Créeme, te arruinará. Y tu vida y la de los tuyos estará en peligro constantemente. Por eso los pueblos antiguos convirtieron agradables portales en lugares sagrados y construyeron templos y lugares de peregrinación donde podían invitar a la interacción con estos seres que ellos llamaban dioses. En varios portales se han construido santuarios, templos de curación, templos de incubación, de sueños, pozos y manantiales sagrados, montañas y lagos sagrados, cuevas de adivinación y lugares de culto. Hoy tenemos términos para esta sensación natural del paisaje. Entre ellos se encuentran la geomancia, que significa adivinar la energía de la tierra, o el feng shui, el arte de ubicar según las energías naturales. Los antiguos griegos y romanos entendían que habían lugares buenos y lugares malos, que eran refugios de los espíritus, y la persona sabia respetaba eso, especialmente evitando los lugares malos, para no arruinar su salud o su vida. Los romanos tenían un nombre específico para el espíritu que habitaba en un lugar, lo llamaban genio. El genio es un espíritu guardián que anima un lugar y le confiere poderes y atmósfera únicos. Los genios no viajan de un lado a otro entre reinos, sino que existen en los espacios entre esos reinos. Se pueden encontrar en determinadas áreas activas cuando una persona se encuentra en el estado adecuado de conciencia. Como guardianes son territoriales. Encontramos en los casos modernos que las personas que visitan o habitan portales a menudo se topan con seres que son bastante territoriales y están dispuestos a dejar claro su punto de vista. Y créanme, mis amigos, hay muchos más de estos genios en esos lugares. Los portales tienen una o más características geofísicas determinadas. Uno de ellos son las anomalías magnéticas marcadas. Muchas de las áreas de portal tienen altas concentraciones de contenido magnético o diamagnético en el suelo, como hierro, magnetita y cuarzo. Otras características son las aguas subterráneas, sobre todo si salen a la superficie. Cuevas naturales, túneles mineros, grandes masas de agua, especialmente corrientes, y zonas pantanosas. Además, los portales suelen estar en líneas de energía terrestre, llamadas como leys, que son alineaciones y patrones de energía terrestre muy poderosas e invisibles, que conectan varios sitios sagrados, como iglesias, templos, círculos de piedra, megalitos, pozos sagrados, lugares de enterramiento y otros lugares de importancia espiritual o mágica. Las líneas ley no han sido probadas científicamente, amigos. Desde un punto de vista oculto, las energías de las líneas ley pueden doblar el espacio dimensional de modo que se abren portales en ciertos puntos de nuestro planeta. Además de los factores geofísicos, los portales están influenciados por la actividad en la magnetosfera terrestre. Las fases de la luna, las estaciones, las horas del día y la noche son factores ambientales y el mayor comodín de todos, la conciencia de nosotros, los seres humanos. Los residuos que deja la actividad humana también pueden contribuir a crear portales. Por ejemplo, los lugares de batallas, accidentes, asesinatos y suicidios, estos eventos imbuyen un lugar con energía residual muy negativa e infeliz, que puede convertirse en una actividad inquietante, o puede atraer entidades de bajo nivel astral que se alimentan de dicha energía. Los lugares de entierro que se olvidan, o sea, los panteones antiguos que se alteran, también pueden contribuir con energía negativa, y esto lo saben muy bien los nativos americanos. A veces la actividad traumática está influenciada por la energía física de un área portal. Amigos, ¿ustedes creen que un evento traumático ocurre debido a las influencias negativas de la Tierra o un evento contribuye a las energías de la Tierra? Puede ser un caso de ambos. Por ejemplo, el famoso evento del pánico de las brujas de Salem en Massachusetts de 1692.
Salem fue fundada por un grupo de colonos de Plymouth, Massachusetts, que llegaron a Estados Unidos para escapar de lo que sentían que era la tiranía de la Iglesia de Inglaterra. Varios colonos se separaron de la colonia de Plymouth. Consideraban que la colonia ya era demasiado laxa, así que estos colonos separatistas navegaron a lo largo de Cape Cod hasta la desembocadura del río Naukin. Les gustó el lugar y fundaron esta colonia. Naukin era un término puesto por los nativos americanos locales que significa tierra de anguilas. Y estos colonos no les importó y se fundó la nueva colonia que le llamaron Salem. Desde el punto de vista de los nativos americanos, estos colonos habían tomado una pero muy mala decisión, porque esta tierra era considerada por los nativos americanos como maldita o inhabitable. Y créame, estos nativos tenían mucha razón. Según los récords del pueblo, desde el principio Salem fue un lugar infeliz, lleno de penurias, celos y rivalidades. A eso se sumó una opresión religiosa que todavía estaba alimentada por los temores de la Inquisición a la brujería. Salem estalló en 1692 en una histeria de acusaciones de brujería que condujo a más de 200 encarcelamientos y 20 ejecuciones de gente inocente. Gran parte de la inquietante actividad que permanece hoy en Salem y sus alrededores todavía proviene de los juicios de las que llamaron brujas. Muchos portales, varios de ellos endemoniados o problemáticos, pueden conectar nuestro mundo con otros mundos. Algunos portales son famosos, como el del Valle del Río Hudson, que analizaremos en otro documental. Tenemos el Lago del Diablo o Diablo Lake, que nadie habla de ello, pero yo intuyo que en este lugar hermoso del Parque Nacional North Cascades, en el estado de Washington, hay este tipo de portales, porque las desapariciones que investigué por aquel lugar, los avistamientos, los encuentros con entidades transparentes que se han divisado en los profundos bosques cercanos y en los glaciales, no son muy famosos hablando mundialmente, pero es un secreto a voces por lugareños, senderistas y excursionistas muy serios. Por cierto, que quiero volver este año 2024, cuando acabe el documental en México, ya que tengo pendiente con ese lugar muchas cosas más. También me gustaría ir al Olympic National Park y el Mount Adam, todos ellos en el estado de Washington, porque recuerden que el estado de Washington, junto a Montana y Idaho, tuvieron el primer lugar en los últimos años en desapariciones muy extrañas de personas. La expansión de la humanidad, amigos, ha llevado a la invasión constante de tierra en este planeta. Cada vez más los portales interdimensionales están siendo invadidos por gente que viene para quedarse. Por eso ahora se han incrementado los casos de encuentros con los invisibles, como los llamo. En ocasiones, es una protesta por la invasión a esos lugares. En siguientes capítulos les hablaré de casos e historias de lugares y objetos embrujados, personas afligidas y atormentadas, y tierras que están encantadas. Soy tu amigo el investigador Antonio Cisnero de la Fuente, y nos vemos en el siguiente capítulo de algunas de mis series que presento por este tu canal de investigación. Recuerden siempre que lo paranormal es lo normal, solo que el ser humano no lo ha descubierto. Por eso siempre piensa que el futuro es nuestro y de nuestras futuras generaciones. Hasta muy pronto. Los quiero.